Hola negro, ¿cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá otra vez con Natalia en este martes de mods. Ya a punto de terminarlo el martes de mods. Calculo que la semana que viene se terminará. Pero igualmente vamos a tratar de progresar lo más posible, porque tengo unas ganas de hacer unas cosas que ni te cuento. Vamos a arrancar el día de hoy con una nueva cosa que queremos hacer, que era algo que teníamos que haber sido antes y no se dice sido, se dice hecho. Tengo down. Suscríbete a Reaction Jugando con Natalia. Si me fui con YouTube, termina el video siguiente, mírame la chota. Y vamos ahora en este momento a pasar a comenzar el martes de Minecraftar, porque malísimo. Les cuento lo siguiente: primero vamos a dormir, porque ya me la veo que vamos a dormir. Y Frufrito se me fue a la mierda, me escapó Frufrito. Vamos a dormir primero, la puta que lo parió. Vamos a dormir. Vení con los muchachos. Ahí está. Vamos a dormir acá. Frufrito, ¿dónde carajo se metió Frufrito? Bueno, sí. Frufrito anda corriendo por ahí. Se me mete en todos lados. Tenemos que tener cuidado porque se nos va. Ahí viene, mira el Frufrito. Me está rompiendo los cultivos, Frufrito. ¡No! ¡Mirá las cagadas que haces, Frufrito! ¡La puta que te parió! ¡Vení para acá! ¡La que te parió! ¡Me rompiste toda la! ¡Frufrito! ¡Dejá de hacer cagada! Mirá. Mira las cagadas que haces. La puta que te parió, Frufrito. Esperá, que tengo que abrir la puerta. Frufrito, ¿cómo hago? No puedo. Frufrito es una máquina. ¡Pará de saltar que me rompes todo! Es una máquina así cagada, Frufrito. La puta madre. Te tengo que andar dejando siempre encerrado, carajo. Quédate ahí. ¡No eché la pelota! ¡Portate bien! Bueno, escúchame. Vamos a hacer una cosa. Estoy haciendo unas investigaciones. Y acá tengo una espada de piedra. Y estoy investigando algunas cosas. ¿Cómo carajo hacer el tema de lo que habíamos hablado de los huevos de la madre de dragón, los dragones, los pitos y las cosas? Mira, vamos a hacer algo. Primero y principal, vamos a agarrar y vamos a hacer. Ya, espera, que vamos, no sé por dónde empezar, porque estoy adelantando. ¿Ves que ahí avancé esta pared para que quede un poco más copada? Y dividí esto. Porque acá vamos a hacer dos jaulas: una para un dragón y otra para el otro dragón. Vamos a poner un dragón en cada jaula para poner a la jaula, como decía el chino que era cirujano. Y vamos a poder poner, ¿sí? A los dos dragones acá para que tengan los dragones. ¿Qué te pensás? ¿Que sos un dragón? No, está mal. Para que el dragón pueda ser dragón y dragonizar su dragonización dracónica. Ponele, ¿no? Vamos primero a hacerle una de estas cosas con rejas. ¿Cómo se llama esto? Con estas cosas con rejas. ¿Cómo se llama esta mierda? Correte, me tenés podrido, Frufrito. Siempre el medio. Y ahora volvemos a lo mismo de que nunca me acuerdo cómo se hace. Pero no importa. Vamos a ver si era así. Mira, así. Y ahora con los palos hacemos así. En realidad te voy a haber hecho así, soy un idiota. Ahí está. Y ahora vamos a tener más palos, porque son paritos los palos. Haceme todos los palos, dale, querido. Perfecto, perfecto. Y con esto, ¿qué hago? Me lo meto en el... No, dice eso acá. Muy bien. Muy bien, 10. Vamos. La. Tarararararara. Bueno, vamos a agarrar acá. Y vamos a empezar a hacer esto. Tu. Correte vos. Ahí. Perfecto, perfecto. Pone querido. Ay, la cagué. Ya empezamos. Ahí está. Esto es como hacer una pared. ¿Entendés? Pero de, la cagué, porque tenía que haber empezado desde arriba. Pero bueno, no importa. Vamos a cagar esta también. Acá, esta, ahí va. Muy bien. Y los pollos ahí se cagan de risa, pero está bien igual. Dale, querido, a ver, vení. Dale. Pero la puta que te parió. La posta es ir poniendo toda esta reja así. Para armarle una reja uniforme al dragón, pobrecito, que tiene que hacer cosas de dragón. Porque no vamos a andar teniéndolo ahí todo atrapado, pobrecito, solo. Ahí tenés. Mira, vamos a ir haciendo así. No me va a alcanzar ni en pedo esto. Necesita toda la madera del mundo, va a ser esto, boludo. Espero que no sea un dragón de fuego. Pues si es un dragón de fuego, me va a prender fuego todas las maderas, ¿entendés? Igual no importa, porque la idea es que el dragón se va a portar bien. Porque es mío y se va a llamar Frufru. Sí, capa frufrita, pero dragón. Frufru. Sí, ese. A dos eran, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voy a quedar sin 14. Me quedan ya. Y ya me quedé sin coso. Dale, hijo de puta. Ahí va. Muy bien. Esta no va. Está mal acá. Salí vos. Está mal. Y... perfecto. Ahí tenemos las dos jauras. Para poner a la jaura. Y acá vamos a agarrar. Y vamos a ver por qué tenemos que buscar la forma de que... ¿Qué te pensás? ¿Que vos sos un dragón loco? No, está mal. Tenemos que buscar la forma de que el dragón después pueda salir. Porque si lo dejamos encerrado ahí adentro, no vamos a meternos problemas. Entonces, ¿cómo carajo hacemos para que el dragón salga de acá adentro? No tengo la más puta idea. Pero vamos a tratar de lograr, ¿sí? Vamos a hacernos una escalera de... Pará, tuve que hacer... Ahí está. Vamos a hacer una escalera para poder subir. Vamos a ver cómo podemos lograr esto, ¿eh? Ponete ahí, querido. Ponete. Ahí está. Ahí está.
Perfecto, perfecto. Y acá podríamos seguirlo avanzándolo un poco más para poder lograr cerrar esto. Me voy a caer, me voy a caer. Ya me la veo venir. Arriba, arriba de eso ahí, querido. La puta que lo parió. Mira lo que le cuesta. Dale, negro. ¿Y acá cómo cerramos esto? Tengo un miedo. La voy a cagar. Bueno, no importa, pero a ver. Mira, hasta allá. O sea, hasta una después de la antorcha. Ya aquí ya no llegó, ¿no? Me cagó. ¿Por qué pone esto acá? Vamos a poner una más. Esperá que si me llego a olvidar poner uno, se me va a escapar el dragón, me va a pegar un tiro en la bola. Ahí está, perfecto. Vamos a hacer la doble acá. Ahí estamos. Y vamos a agarrar y aprovechar para hacer esto acá. Dale. Muy bien, muy bien. Y acá vamos a hacer así y así. Estaba cerrada toda. ¿Qué te pensás? ¿Que vos no vas a cerrar las cosas? ¡Hijo de mil puta! Cerrá lo que yo te pido, carajo. Bueno, a ver, ahí. Creo que estamos con la reja, ¿eh? ¡Qué linda reja! ¡Cállate vos! ¡No ves que estoy trabajando! Espera, ahí. Me suena el teléfono, no me deja trabajar en la casa de mi dragón. ¿Qué rompí? Me caí. Buah. Voy a poner una ahí. Pone, querido, ahí una, dos. Y acá yo había visto una jaula hecha en un canal de YouTube. Había visto una jaula hecha para los dragones, pero... ¿Vos sabés que ahora que estoy pensando, podríamos ponerle... A ver, déjame ver una cosa. Porque el dragón no va a pasar por ahí. ¿O sí? ¿Vos qué decís? Ya está, lo ponemos así. Ahí está. Y acá le podemos poner... una crafting table. ¿Dónde está la crafting table? La crafting table. Vamos a poder hacer así, mirá. Vamos a hacer un par de estas. Para que le quede lindo, ¿entendés? Porque tenemos que hacer que los dragones sean felices. ¡Frufrito, la reputísima madre! ¡Venga! ¡Frufrito! Te quiere que se lo morfe el dragón. Se quiere ir al Nether. ¡Basta! ¡Hacé cagada, carajo! Yo sé que me querés ayudar. Es que iría a buscar la cabeza del Wither que falta, ¿viste? Pero el frufrito este está re loco y hace cagada. No para con su... No puede con su vida. No para. Hace cagada. No me deja poner ahí. No voy a poder. La puta que lo parió. Bueno, no importa. Le paremos más de esto. Se va la puta que lo parió, carajo. Mira qué lindo, mira. Mira qué lindo que quedó. Fru. Listo. Chao, no vivo. Sácame esta mierda de acá. Qué divertido que es esto. ¿Y sabés qué vamos a hacer? Vamos a buscar la forma de cerrar esto. Acá. ¿Cómo mierda vamos a cerrar esto? De una manera coherente, no lo sé. A ver, espera. Déjame pensar, porque... Es grave el asunto este. Vos no te das cuenta porque... Vos no entendés porque sos pobre. Y no tenés una jaula en tu casa. Pero cuando vos tenés jaula en tu casa... La puta... Me voy a hacer una mesa de crafteo acá. Ya me eché las pelotas. Mirá el ruido que hace esta mierda. Me está quemando el cerebro. No. Haceme palos. Así. Muy bien. Enter. Los palitos. Listo. Tenemos una columna. Otra columna más. El tema es que... El dragón no va a salir por acá después. Ese es el problema que voy a tener. ¿Entendés? No sé cómo voy a hacer para que salga. Porque... Bueno, ahí tenemos más o menos la jaulen. Recemos porque salga el dragón de acá. Che, yo estaba pensando... Que... Si yo pudiera subir esto... A ver, de alguna manera... De alguna manera... ¿Entendés? Manegra. ¡Ahora vamos a hacer la puerta! ¡Esto la puta! ¡Puto! Vamos allá a hacerle... Alguna, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¡Ah, mira! Te iba a contar algo que me olvidé. Instalé un nuevo mod. Este mod lo que hace es lo siguiente. Es eso que vos me decías. Ponés acá, apretás la G y te dice el crafteo de las cosas. Venís acá, set item y ponés, por ejemplo, armadura que yo estaba buscando ahí. Pero ponés que busquemos, no sé, un pistón. Y no se escribe como pistón. Acá. Pistón. Ojo que toma los acentos. Pistón. Ponés el pistón, en realidad es sticky pistón, y te dice cómo hacerlo, ¿ves? Ajá. Te dice cómo hacerlo. Y acá te dice de dónde sacar las cosas. Vos haces clic en los ítems y te va diciendo cada uno de dónde carajo se va sacando. Para que vos puedas saber, ¿sí? Vamos, entonces vamos a agarrar y poner el pistón. Necesitamos madera, piedra, redstone y el otro. Tengo piedra, tengo madera, me falta el redstone. La puta madre que te paro, frufrito. ¿A dónde está? No tengo lingote. Acá tengo un lingote y una redstone. Qué linda la redstone. Vamos a aprovechar acá y hacer. Entonces era, no me acuerdo cómo era. Creo que era así. No, así.
Te estoy mintiendo, porque no me acuerdo cómo era. Estoy mintiendo, porque no me acuerdo cómo era. ¿Era así? No, pará, que la cagué. Así. Perfecto. Vamos a hacer un par. Porque necesito un par. Si no, haría uno solo. Mogólico, ¿qué te pensás? La cagué. Porque este, no. Este va acá, ahí. Dos, ahí. Y el otro, seis. Tuki. Otro. De vuelta. Perfecto, perfecto. Tenemos los pistones. Tenemos los pistones, tenemos los pistones. Dame slime. Tuki, tuki. Listo. Y ahora agarramos acá y hacemos. The pistons and the slimes. Y me tiene que dar el sticky piston. Dale, hijo de puta, acá arriba. Ponelo, ahí está, me lo dio. Listo, y vamos a agarrar y poner también. Nada, porque tengo la mesa que la estoy allá, así que lo voy a hacer allá si tengo ganas. Ta 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 ta. Se viene la noche. Me voy a dormir porque se pudre los ranchos. Correte, frufrito. Me acuesto en la camita y duermo. Tenemos que aprovechar para dormir, porque si no. O no, se pudre todo. Entonces vamos a salir por acá. Cerramos esta bosta. La 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 la. Vamos a sacar esto que está acá. Vamos a sacar esto que está acá. Perfecto. Y acá tenemos estas dos mierdas que las vamos a tener que retirar con un picox. Que retira picox. Y esperemos que funcione lo que quiero hacer, porque si no funciona está matada la bola. Perfecto. Perfecto. Una victoria. Perfecta. Y acá vamos a agarrar y poner los pistons. ¿Dónde están los pistons? Where is the piston? Here. Un piston. Dos pistons. Perfecto. Y ahora vamos a agarrar y vamos a ponerlo así. Mirá. Listo, y acá no pasa nadie, porque the dragon is not passing for this lugar. Entonces, why, ¿qué hacemos? Venimos para acá y hacemos unas cosas locas. Que esa cosa loca significa poner acá una... vamos a hacerlo a lo cabeza porque estoy apurado. Vamos a hacer esto, mirá. Listo, no, eso no, así, ahí tenés. Vamos a hacer dos porque si no con una cagamos angustia. Una, dos, dos, enter. Vamos a restar dos, la vamos a poner en el lugar de esta poronga que está acá y vamos a hacer así. A ver, perfecto. Se sube y se baja. Genial. Genial. Funciona, funciona. Funciona. Ahora lo hice mal, entonces vamos a hacerlo bien. Pará. Vamos a sacar esto a la mierda. Vamos a sacar esto a la mierda. Para que la cagué. Listo, perfecto. Listo. Lo que pasa es que acá tengo un problema yo. Y el problema es que... ahora vas a ver cuál es el problema. Vamos a sacar esto a la mierda. Vamos a sacar esto a la mierda. Y acá, esto también habría que sacarlo también. Perfecto. ¿Por qué? Vamos a sacarlo. Voy a decir, gordo, ¿te has sacado todo? No, no estoy sacando todo. Vos no entendés. ¿Por qué carajo no tengo lugar si antes tenía y ahora no tengo más? La puta madre. Bueno, vamos a agarrar y vamos a poner esto ahí arriba. Uno, dos. ¿Para qué? Solamente para tener lugar para hacer esto. Perfecto, genial. Mirá qué divertido. Y ahora vamos a agarrar y vamos a hacer... necesitaría una pala. ¿No tengo una pala? Tengo de todo encima, no tengo una pala. Vamos a agarrar y vamos a sacar de acá. Y vamos a tener que hacer... ahí estamos, ahí estamos. Vení, querido, vení. Ahí está, mirá qué divertido, mirá qué divertido. Y acá vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cazar redstone, que tengo por acá, obviamente. Y si pudiera poner esto así, sería muy feliz. A ver si funciona. Vamos a hacer la prueba de fuego, ¿eh? Como la de Sandro y los del fuego, pero con una prueba sola. Vení. A ver. Vamos a agarrar y vamos a poner... esto acá. Esto está todo improvisado, ¿eh? No iba a ser un carajo esto. Se me ocurrió ahora. Ok, perfecto. Los pistones no funcionan. No funcionan. ¿Por qué? Porque me falta conectarle esa mierda que no me acuerdo cómo se llama. Pero como tengo mi cosa mágica que se llama aprieto la G y me dice los crafteos de las cosas. Pará, a ver. G. Vamos a apretar acá. Set item. Vamos a poner acá el redstone. Esta mierda. ¿Cómo era que se hacía el repetidor? Piedra común. ¡Carajo! Vamos a buscar piedra común. Será de Dios. No tengo. Qué cagada. No importa, vamos a tener que fabricarla la piedra. ¿Cómo que va a ser? 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, perfecto. Mientras tanto, vamos a hacer una antorchita de redstone. No tengo palos. Carajo. 1, 2, así. Vamos a hacer unos cuantos. ¿Y los palos? ¿Cuál es de palo? De palo acá. De palo is here. Perfecto, tenemos antorcha de redstone. Tenemos redstone acá. Vamos a agarrar más redstone acá. Frufrito se fue al carajo de nuevo. Frufrito, me tenés podrido. Basta. Basta. Se terminó, Frufrito. Vení para acá. Vení. Basta. Escúchame, ¿a vos te parece? A la mierda. Frufrito. Te quedás ahí. No hagas más cagada. Tengo que andar paseando como si fuera un nenito chiquito. ¿A vos te parece? Pelotudo grande. Ya tenemos cuatro. Ay, no tengo lugar. Bueno, no importa. Pero ahora, acá yo tengo un montón de lugar acá para poner cosas. Los huesos, esta mierda, esto. No, esto no. Esto iba acá. Esto va acá, esto. Quédate quieto.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de hacer crecer al dragón en toda la bola y matar al Wither, pero desde arriba del dragón. Nos va a costar un huevo. Seguramente el dragón se va a morir en el medio. No importa, vamos a tratar de hacer lo que podamos. Vamos a dejar los lingotes ahí, porque ya me la veo que vamos a perder. Y voy a agarrarme toda la... esta mierda que está acá. Perfecto. ¿Cómo era que se creaba esto? No me acuerdo. Así que vamos a apretar así, 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 así. Y acá vamos a poner redstone. Perfecto. Este, 3, 1, 1. Perfecto, genial. Es una base de 3. 3, la 2 antorchen. Y en el medio la redstone. Pero soy un boludo, pues tenía que haber hecho así. Ahí está, perfecto. Y ponemos la 2 antorchen de redstone. Perfecto. Y acá vamos a poner el otro. Así nos da 2. Enter. Y ahora nos vamos porque somos unos boludos. Venimos a poner esto acá, te voy a explicar cómo es. Bueno, entenderás. Casi frufrito, que ha tratado ahí, no rompa las pelotas. Uno acá, otro acá. Pará, no puedo poner porque estoy parado yo como un idiota. Ahí está, 1, 2, 3, 4, apretamos. Perfecto, sube los cosos. Hermoso. Bueno, ahora tenemos otro inconveniente, inconvenientoso. Acá voy a poner un bloque, en donde en este bloque va a estar. Acá debería estar. No, en realidad no. Pará, córrete un poco. Vamos a poner acá, acá en este bloque, que no va a ser este, va a ser otro de otro color. La puta madre que me parió. Vamos a poner un bloque liso de piedra. Una piedra caliza. Y volví a poner lo mismo porque soy un imbécil. Ahí está, perfecto. Genial, vamos a sacar esto de acá. Y vamos a crear. Necesito una piedra lisa. Me cago en la piedra lisa que no tengo. Vamos a sacar esta de acá y se terminó la historia. Dame la piedra lisa. No hay más piedras lisas, se terminaron. Vamos a poner una piedra. Pero esto se podría hacer con un palo común. No me eché los huevos. Correte, hijo. Dame el palo común. Un palo y una piedra. Ahí está. Tanto lío. Y ahora sí. Agarramos y vamos a poner acá. ¿Dónde está la piedra de mierda esa? Bueno, no sé. No la encuentro. Soy medio R. No sé dónde fue a parar la piedra. Ah, la rompí porque soy un idiota y se transforma en un adoquín. Qué tarado que soy. No, vamos a poner entonces un adoquín de estos. Mira qué lindo que son. El adoquín. Kin, kin, panam. Ahí está el adoquín. Aquí. Y vamos a poner así. Perfecto. Pero en vez de hacer esto así, lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a agarrar y vamos a ponerlo así. Y acá vamos a agarrar y vamos a poner esto. Ahí tenés. Y acá esto. Perfecto. Y ahí no funciona. Hijo de mil puta. Claro, porque tiene que estar. Qué verga esto. Para, déjame pensar, déjame pensar. Yo me acordaba que se podía hacer de alguna manera esto. Y si esto lo saco y lo pongo más abajo, va a quedar medio incómodo, pero me chupo un huevo. ¿Qué problema tiene que haber? Para ver, ponelo acá. Vení. Esta mierda está grabando, ¿no? No, porque después no me anda, ¿viste? Me tengo que andar fijando. Ahí. Acá me caga porque es una mierda esto. Espera, aguanta, 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 aguanta. Maldita redstone de mierda. Ahí está. Perfecto, nos ahorramos un laburo bárbaro. Listo, perfecto. Entonces ahora agarramos acá. Y vamos a tener que hacer esto. Que se llama Slabs de esta. ¡Ah! No tengo más. ¡Puto! ¡Puto! Vamos a buscar. Estoy cagadísimo de hambre. Vamos a agarrar esto acá, sí. Me va a faltar uno porque soy la cara de la verga, carajo. Poneme uno más. Espero que se pueda hacer Slabs de esto, ¿eh? Si no, ya me la veo complicado. Ahí. Hace mucho, la anchilla pelota. 10, perfecto. Dame el que me falta, dame. Me voy a comer un pollo mientras. Me voy a comer un pollingui. Me voy a comer unos yopo. Tenemos 2000. Pará con eso. Dale, comete otro, ya fue. Listo. Y ahora, ¿dónde está? ¿Quién es esa mujer? Listo, perfecto. Y vamos a hacer así. Y vamos a hacer con esto, así. Y con esto vamos a hacer así. Perfecto, slaps. Y con esto, slaps. Excelente, ex. Esto es frufrito. No haga cagada, frufrito, eh. Vamos a sacar esto de acá. En realidad ahí podríamos haberlo metido. Y... ¡dale! No te la puedo creer. ¡Qué cara de verga! ¡Qué cara de verga! ¡Qué cara de verga! ¡Qué cara de verga! Me cago en todo. Encima acá está este quilombo. Me caí. ¡Puto! A ver, déjame ver, déjame ver, déjame pensar. Déjame pensar, listo, al pedo lo hice, correte. Dame acá, a ver. Bueno, pensemos. Acá podríamos poner esto así. Y acá meter una obvia, chico, tú sabes. Ahí. Y no, no funciona.
No funciona. Espera, déjame pensar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí. Y ahora, así. ¡Puto! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué? Sale, carajo. Pero será de Dios. ¿Y si pongo acá esto? ¿Y pongo otro bloque acá? Poco. Qué prostituto, ¿eh? Qué prostituto. Y acá, vamos a ponerle esto ahí. No. Qué trolo, hijo de puta. Me odio. Ahí está, era una boludez, mirá. Listo. Había que poner así, derecho, como venía. Ahora vamos a poner esto para que complete el pasto. Ahí, y el tema es que acá no vamos a poder poner nada. Nos va a quedar un hueco ahí. Pero queda para el carajo esto, la puta madre. Pero lo podemos poner por acá. Y se caga todo, y me cago en todo. Mirá. Listo, perfecto, perfecto, excelentísimo. Y ahora cómo salgo, acá me quedé trabado. La puta madre. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente, vamos a cubrir así. Tratemos de que no se rompa la redstone. Perfecto, ahí no se rompe. Entonces lo que vamos a hacer es, para disimular un poco, agarrar y poner así. Listo, nadie lo vio. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos vimos en Disney. Chau, hasta luego. Que te vaya bien, hijo de mil puta. Bueno, y con esto hacemos lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Es esto. Dale, negro. Dale, negro. Vamos a agarrar así. Y vamos a hacer esto. ¡Up! Perfecto. Por acá podemos pasar como unos negros contentos. Soy un dragón y puedo salir. Y ahora no salís más porque sos un dragón y estás encerrado. Puto. Me voy a dormir. Chao. Ahora vamos a iluminar un poco adentro de la dragoneada esta. Porque si no, el dragón se va a poner triste porque está como encerrado en... Pero no está encerrado porque es malo. Está encerrado porque si no se nos escapa y nos hace un desconche total en todo el lugar. Y acá no podemos poner nada, la puta que lo parió. Bueno, no importa. Acá tenemos más o menos puesto eso ahí. Acá va a estar el Dragon Sitten. Y acá vamos a estar nosotren. Dicen que para que el huevo de dragón funcione... Mientras que vamos a hacer la otra... Mientras que voy a hacer la otra reja que está al lado allá. Antes de hacer eso, lo que voy a hacer primero es agarrar y traer el huevo del dragón. Para ponerlo ahí. Voy a traer uno solo. Dale, querido, vení acá. Vamos a agarrar uno de los dos huevos. Ahí. Y... vamos a ver cómo hacemos las cosas. Porque tengo un poco de miedo. Porque tengo un poco de miedo. Porque si la manqueamos y nos sale mal. Dicen que hay que poner así y meter el huevo arriba. Y que el huevo se va a poner solo. Y que nos tenemos que quedar. Vamos a ponerle. Ahí está. Ahí dice que próximamente va a estar apareciendo por ahí. Un este. ¿Ves que está saltando? Está saltando, está saltando. Va queriendo, ¿eh? Vamos a esperar. A ver, esperemos. To your pet name. Vamos a ponerle Fru Fru. Espera. Se va a llamar Fru Fru. Fru Fru Fru. Donnie. ¡No! ¿Qué le pasó en el nombre? La recagué. No importa. ¡Ahí tenemos a Fru Fru! ¿Qué hace Fru Fru? Escúchame. No te ofendas, pero te voy a tener que atar para que no hagas cagadas, ¿sabes? Porque yo tengo miedo de que vos te escape. Abrime. ¡Hala, Fru Fru! ¿Todo bien? Te voy a poner atado acá el palito este. Para que vos te portes bien como una... ¡Hola, lindo! Para que vos te portes bien y no hagas cagadas. Dale, yo me voy a ir para la mierda por acá. Nos vemos en un ratito. Voy a ver cómo carajo te voy a arreglar el quilombo que te mandé ahí en el nombre, pero... ¡Ah, ya sé! Para. Había un coso que tenía este mod... Que era para crear, ya te voy a explicar dónde tengo los lingotes de oro, la reputa madre acá. Que te crea, era para crear con esto y con esta mierda una etiqueta para ponerle el nombre a las cosas. Entonces creo que era así, era como un medallón. Ahí está, perfecto, el medallón. Y me está sonando los correos electrónicos. Le damos al frufru y le podemos corregir el nombre a frufru. Bueno, vamos a agarrar y a cerrar esto. Y ahí está el Dragonite. Cerraditen, como corresponden, ain't. Porque si no, ain't, ¿qué te pensás? Una cosa de loco el Dragonite. ¡Quédate ahí, no, cagada! Bueno, ¡vamos a ver! Epa, tranquilo, ¿eh? Bueno, el tema es así. Los dragones esto, se le puede poner montura. Se le puede poner, vamos a agarrar acá y hacernos un un cofre para dragón. La cagué. Vamos a hacernos un cofre para las cosas del dragón, que las vamos a poner acá. Ahí, perfecto. Vamos a poner un cofre para las cosas del dragón, que los vamos a guardar acá. A estos dragones se les puede meter adentro. Yo te voy a explicar. Le podés poner cofres. Así que vamos a hacer dos cofres porque nosotros tenemos dos dragones. Sí, vamos a poner adentro los cofres. Vamos a poner los cofres de los dragones. Vamos a tener que poder ponerle también monturas.
Que las monturas las podés craftear o las podés poner. Pero como yo tengo un millón de ¿dónde está? Acá, tengo tres, vamos a poner las tres. Y las armaduras, que pueden ser armaduras tanto de diamante como de lo que se te ocurra. Vamos a poner esto acá. Se lo vamos a llevar para allá porque lo necesito. Espera, ¿dónde está esta mierda? Acá vamos a dejar la redstone ahí. Y vamos a agarrar la armadura de diamante. Vamos a dejar acá el vidrio. Vamos a dejar esto, esto. Y qué más, esta mierda acá, las armaduras de diamante. El otro va allá, vamos a llevar la de oro y esto también. Para que el resto nos quede para los cabalos. Por la duda, para tenerme a cada una, para echar la pelota. Y qué más. Creo que nada más, a ver, vení. Y después los podés entrenar, les podés dar con el látigo para que se sienten, ¿entendés? Pero a mí no me gusta porque yo no quiero lastimar a los frufritos esos. Vamos a poner así. Y vamos a tener los tres tipos de armadura, para que vos veas los tres tipos de armadura. Ahí está, perfecto. Así va igual en realidad. Vamos a ponerle esta a cada frufro. Ponete ahí, querido. Perfecto. Y se alimentan con pollos crudos. Así que le podemos alimentar con algún pollo crudo por las dudas para curarlos. Se alimentan con pollos crudos. ¿Dónde carajo tengo la comida? No tengo uno solo, lo puede creer. Bueno, ahora voy a matar 50 pollos que están ahí, ya que estamos. Hacemos mierda unos cuantos. Mira, ve. Frufro, vení. Vení, frufro. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Toma. Todavía no come porque es chiquito. No come. Creo que carne de rata también hay que darle. Hay que tener cuidado para curarla, ¿viste? Pero bueno, por la duda, vamos a dejarle esto acá. Y vamos a dejarle el medallón para ponerle el nombre, ¿entendés? Ya fue. Cuando vaya creciendo, a medida que vaya creciendo, le vamos a poder hacer... hacer, ¿sí? Portate bien, carajo, no haga cagada. Bueno, me voy a poner a construir este de otro lado porque si no, vamos a estar 3 días. Bueno, terminé de construir las dos. Así que vamos a poner acá, vamos a bajar esto para que cierre la puerta cerrada. Como verás, está ahí. Sí, se ve medio raro. Pero bueno, es porque acá tengo pared y en el otro no, ¿no? Debería haberle robado un pedazo de pared, pero no me importa. Porque me parece que está como un poco... que me quedó corrido, me parece, ¿no? No quiero decir nada, pero bueno. ¿Para qué le voy a robar un pedazo de pared si puedo no robarle ningún pedazo de pared? Hijo de puta. Bueno, no importa. Tenía que haber hecho una pared en el medio, pero no la hice porque quiero que los dragoncitos se vean entre ellos. Así que ahí está. Me parece que Frufru creció un poquito. Para mí está igual, no me doy ni cuenta si creció o no. Pero no importa. Vamos a reventar un par de pollos. Porque no tenemos más. Así que vamos a reventar. No, 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 me caí como un boludo. ¿Cuál es la onda de caerse acá? Soy un idiota total. Salí, salí, querido, salí, salí. La puta que lo parió. La puta que lo parió. Acá, mirá, mirá. Va a reventar a lo polo. Está con una espada con saqueo le estoy dando a los pollos, ¿sabes cómo? Me va a tirar pluma y boludeces, la pasó mañana. ¡Dale! Vengan, vengan. Espera, a ver si me puedo. Ahí, nadando. Vamos a dejar un par por si la manqueo. Perfecto. Y ahora me voy a ir a la mierda a buscar que. Huevos. Me tengo que ir a buscar los huevos. Los huevos que no invoco la salida nunca acá. Ahí va, muy bien. Venimos acá a bajar, a buscar los huevos. Toda la experiencia junta. Venimos acá, acá tenemos 2 millones de huevos. Entonces vamos a agarrar así. Y vamos a hacer así. Porque tengo todas estas pelotudes encima. La puta que la parió. R. Listo, metí un montón de lugar. Agarrar todos los huevos. Perfecto, y con esto vamos a hacer así. Y vamos a venir acá a tirarle los huevos a las personas. ¿Para qué? Para que sean... huevos que se tiran las personas, vení. Ahí está. Ahí va. Ni uno, ¿eh? La verdad que podría tirarme un patito, ¿no? Dale, hijo de puta, tírame los patos. Ahí está. Listo. No, no, yo afuera, ahí está. Y ahí que crezcan, tranquilo, que no me rompan las pelotas. Mientras tanto, nosotros vamos a ver cuántos pollos tenemos. Tenemos pollos crudos, epa, acá tenemos un montón, vamos a hacer así. Vamos a agarrarlos todos. Ahí estamos, perfecto. Y nos vamos a ir arriba a ponernos a cocinar, porque nos gusta cocinar los pollos cocinados. Y acá está Frufru, que está creciendo de a poco, no sé si ustedes lo notan. Está más grande Frufru, está más grande. Hay que agarrar y aprovechar y esperar a que Frufru termine de crecer. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar y vamos a poner el otro. Vamos a poner el otro huevo. Vení, vení, vení. Vamos a poner otro huevo, Frufrito. Me tenés repodrido. Me tenés los huevos, pero lacio ya, ¿eh? Frufrito, la puta que te parió. Vamos a venir acá. Vamos a abrir la puerta del otro. Vamos a poner la antorcha y el huevo.
Ahí. Ahí lo puso. Nos vamos a quedar del otro lado de la reja. No, a ver, no tengo más. No tengo más soga. No tengo más soga, no me puedo ir de acá. No puedo ir, me tengo que quedar acá. Vamos a esperar a que crezca. Y vamos a dejarlo al lado del otro. ¿Para qué? Para comparar los tamaños. Para ver si está creciendo o si sigue igual y nos están recontra cagando y no crece ni bosta. Porque vamos a tener que hacer esencias de luz. Voy a ver si me alcanzan las esencias. Creo que me alcanza. Ahí está. ¿Cómo le podemos poner de nombre? Tenemos a Frufrito, a Frufru y a... ¿Cómo le podemos poner de nombre? La puta que lo parió. Fruso. Froso. Frufroso. Ahí está. Frufroso. ¿Qué haces, Frufroso? Y creció el otro, mirá. ¿Qué haces, Frufroso? ¿Todo bien? Va queriendo, Despacito va, te voy queriendo un montón. Igualmente, vamos a probar a ver si le podemos poner la montura. Creo que todavía no se la podemos poner la montura. Porque está chiquito, Frufroso. Frufrito, digo. Frufro. No me deja, ¿ves? Todavía está chiquito. Así que va, le falta crecer. Seguí creciendo, no rompa la pelota. Vamos a dejarla crecer ahí. Y después le vamos a poner todas las cosas. Tenemos dos dragones hermosos. ¡Qué lindo, Frufroso! Vamos a buscar si podemos conseguir otra soga. Este chapelota no para de joder la bola, ¿A dónde está? Dame telarañas. Y dame esto. Y vamos a hacer unas frufrosas. Listo. Ahí tenés. No era así. ¿Cómo carajo era esta mierda? Pará. Déjame pensar, la puta que te parió. Ahí. No. Espera. Estoy así. Ahí está. Como si supiéramos, Como si supiéramos. Ya no va a venir acá. Vamos a abrir la puerta del otro. Vamos a ponerle. ¿Qué hace Frufroso? A Frufroso. Lo vamos a dejar ahí agarrado porque no queremos que haga cagada, Frufroso. Y acá tenemos a los frufros y a los frufrosos que van a frufritearse sus frufritadas. Tenemos dragones. Podríamos poner una cartera acá, ¿no? Vamos a hacer una cartera y le ponemos los nombres. Vamos a hacer los carteles y le ponemos los nombres. Para que sepan que dónde vive cada uno. No me acuerdo cómo se hacen los carteles. La puta que lo parió. Para siempre lo mismo con esto, Creo que era así. Mira, uno solo. A la mierda. Hermoso. Vamos a poner un cartelito acá. Pero acá no. Acá vamos a poner el cartel. Acá vamos a poner el cartel. Acá. ¿A dónde mierda voy a poner el cartel? ¿Me querés decir? Acá. Ahí. Ahí está. Enter. Fru. Ahí está. Fru. Y acá vamos a poner el otro. Este no es, ¿no? ¿Dónde va? Está puesto en este palo del medio. Perfecto. O sea, vamos a poner en este. Frufroso. Tomá. Frufroso. No rompa la pelota. Ahí tenemos los dos. Frufroso. Hacemos así. Para que no se escape y no nos rompa los pitos. Y acá vamos a aprovechar y dejar esto. Que también lo vamos a poder utilizar en algún momento. Y nada más. Y creo que por esto, y por este motivo, y por este día hemos dado por terminado otro martes de Minecraft craftero. Esta vez estuvimos crafteando, hicimos la jaula para los frufros, hicimos crecer a los dragones. Estamos esperando a que terminen de crecer. La semana que viene vamos a ir a matar al Wither. En realidad vamos a matar al Wither, vamos a ir a buscar la cabeza que falta. Esperamos a que Frufro crezca, lo vamos a hacer todo. Vamos a buscar un lugar para poder spawnear el Wither. Lo spawneamos y lo cagamos matando por petarditen. Y terminamos esta cosa que se llama Marte de Minecraft hermoso de mods. Con estos dragones que son hermosos, que son Weavers. No son dragones, son Weavers. Portate bien, no haga cagada. Y vamos a agregar acá un horno. Porque si no, está como incompleta la cocina que tenemos de este lado. Mira, agarramos así, horno. Listo, nos vimos en Disney. Nos vemos en la próxima. Te mando un beso grande. Suscríbete a todo. Haceme clic a mí acá en este momento. Así suscribiste a Jugando con Natalia. Compartilo con tus amigos. Espero que hayas aprendido algo. Y si no aprendiste nada, no sé, que por lo menos te hayas reído. Te quiero un montón. Nos vemos en la próxima. Chao.